tots els llocs que hem trepitjat, sentint la terra amb el nostre peu descalç. Cada poble i ciutat que ens han convidat a estimar i ser-ne part. Tots els que ens han precedit sembrant la idea que mai podríem collir. Los anònims, els que mai podrem ja oblidar, i els recent incorporats. Dempeus i amunt, que tot ara es concentra en un sol punt. No sents es munt, el somni duem ben clos a dins del punt. Arriba el gran moment d'empeny els engranatges, ser fortes i valents i anar davant les anges. Desperten tots els cors, moren els vassallatges, som valentes i forts i endavant les anges. Tots amb una miqueta de coneixement pel tema Covid. Moltes gràcies. Avui, des de l'Assemblea Nacional Catalana a Tarragona, presentem el darrer llibre de l'advocat Gonzalo Boye i tenim el goig de comptar amb la seva presència i amb la del també jurista Josep Costa. Moltes gràcies als dos. En Gonzalo Boye és nascut a Xile i format com a economista. Va patir empresonament acusat per pertànyer a ETA i ara ens adonem de la repressió que va patir la gent del País Basc i el tractament que la justícia espanyola els va dispensar. No ens ha de sorprendre, doncs, que en Gonzalo decidís combatre la injustícia estudiant dret durant el seu empresonament. I el 2003 va començar a exercir com a advocat. El seu prestigi i compromís amb els drets fonamentals l'ha portat a dirigir la defensa de bona part dels nostres exiliats, liderant l'equip dels advocats que hi intervenen. Motiu pel qual no solament la seva visió i coneixement de la situació el fa una peça fonamental per l'exercici dels drets dels catalans, sinó també, com ara ens explicarà, és objecte d'atacs i accions que només poden provenir de les clavegueres d'un estat que cada cop està més desesperat. L'acompanya en Josep Costa, que ens farà la presentació del llibre. També jurista prestigiós i docent. Les seves conviccions, coneixements i capacitat d'anàlisi l'han portat també a ser una peça fonamental en el disseny de les diferents estratègies de defensa, constituint un autèntic mal de cap per a l'Estat. El seu pas per la política el va portar a la vicepresidència del Parlament, el que li ha donat l'oportunitat de conèixer per dins els complexos racons de la política. Aquest tàndem que tenim avui aquí tan suggerent ha despertat molta expectació, gràcies a tots per estar aquí, i estem segurs que de les seves explicacions ens sortirem no solament més informats, sinó també molt més decidits. Cedeixo ja la paraula a la Teresa Rosell, que és la presidenta de Juristes per la República, que ens informarà de la seva participació en el suport a Gonzalo Boye i en la defensa de la repressió a tota la nostra gent. Moltes gràcies a tots i Teresa. Molt bona tarda a tothom. Gonzalo, aquestes paraules van per tu, per agrair-te una vegada més que vinguis cap a terres tarragonines. No és la primera vegada, són ja unes quantes. I això ens permet agrair-te personalment el que tens, amb tota la presència que tens aquí, agrair-te tot el que estàs fent tant pels nostres presidents, els nostres representants polítics i el nostre país, sobretot Catalunya. Gràcies, una vegada més, Gonzalo.
i també afegir i explicar què és el que han fet quatre associacions de quatre associacions de juristes voluntaris catalans han presentat una querella contra la Maria Tardón, magistrada, contra el fiscal de narco, no sé què, narcotràfic, i el fiscal que ho portava. Va sortir en premsa que érem 44 advocats. Bueno, no som 44, són 4 associacions i 44 advocats. Només els 44 ja no som a Tarragona, que comprèn aquesta associació. Evidentment, és que no ens ho vam pensar ni per un moment de fer aquest recolzament. I bé, les amenaces que rebem de que serem denunciats, que serem multats, perdó, segons el fiscal, no ens fa cap por, ni ens fa cap... Perdó? Sí, no ens fa cap por ni ens estranyaria que arribi. Però sí que sàpigues que aquesta és una de les del recolzament que t'estem donant, que estarem sempre amb el que tu et convingui, amb el que puguem fer per tu i que ens tindràs al teu costat. No perdis aquesta força, no perdis, sobretot, no perdis les forces de tot el que estàs fent i segueix endavant. Al teu costat ens tindràs. Gràcies, Gonzalo. Gràcies. Bona tarda, em sentiu bé? Sí, bona. Bé, és un goig ser aquí en aquest lloc tan emblemàtic de la ciutat de Tarragona, amb tots vosaltres, amb el Gonzalo, que ja hem fet unes quantes coses junts i les que ens queda. Crec que només ens queda ja que ens tanquin la persona junts, diguéssim, no nosaltres. Ja d'alguna manera ja ho estan patint. Ens agafa un dia que, no, quan pensàvem que vendríem relaxats a Tarragona i que era una tarda per desconnectar una mica, arriba una notificació del Tribunal de Luxemburg que hem de fer una cosa per demà i hem de revisar tota una demanda que teníem en tràmit, que és evidentment urgent i que hem d'estar pendents ara, no? L'estona que parlarem ara, evidentment no, però venim tot el camí pendents d'aquesta demanda del Tribunal de Luxemburg, que és una mica la nostra vida quotidiana, no? El nostre chat de Signal, allà on anem compartint totes les idees i totes les coses que es fan en el dia a dia. Ja veureu que en el llibre en Gonzalo va explicant el dia a dia, el ritme frenètic de totes les coses que fa. Si heu llegit algun dels llibres anteriors, puc avançar, diguéssim, sense explicar cap secret, que és, diguéssim, una continuació de tota la saga de llibres. Són tres o quatre ja, no són els tres, no? Però el quart ja s'està escrivint. Això, ara, si estava al mes de juny, vol dir que aproximadament el llibre de l'any que ve ja està a la meitat escrit, no? Perquè el ritme, diguéssim, dona per, de moment per un llibre cada any. Aquest que presentam avui té una cosa, té una novetat, no? Que és, així com els llibres anteriors parlava bàsicament l'advocat que defensava l'exili, ara també parla l'advocat que és objecte ell mateix de persecució política. I explica moltes claus perquè s'entengui com funciona una persecució política i com funcionen els muntatges judicials de l'Estat i de les clavegueres, no? I com s'intenta, com es fan totes aquestes martingales per atemorir, per pertorbar, per d'alguna manera dificultar la defensa dels exiliats i d'aquelles persones que
són, d'alguna manera, en la llista negra de l'Estat. Evidentment, com qualsevol dictadura bananera, en un règim repressiu, quan traspasses la línia de perseguir els advocats dels dissidents, diguéssim, ja et poses a l'alçada de qualsevol tipus de règim antidemocràtic o autoritari, i això és el que hi ha amb en Gonzalo. Ja s'intuïa, no? En el segon llibre ja s'intuïa, ja començava a sortir això, però en aquest tercer llibre ja hi entram de ple, que és amb diguéssim, situar els advocats dels dissidents com a dissidents ells mateixos. I aquesta és la història que trobareu nova en aquest llibre. El que és la continuació una mica de totes de les històries que ja teníem en marxa, no? dels anys anteriors, és la lluita de l'exili, la lluita del Parlament Europeu, la defensa del president Torra, no? En aquest llibre hi surt una cosa que encara no havia sortit en cap altre llibre, que és la inhabilitació d'un president de la Generalitat en exercici del seu càrrec. Abans teníem el president Puigdemont, que evidentment va ser destituït i va ser foragitat de les institucions pel 155, però en aquest cas ens hem trobat amb un judici a un president en exercici del seu càrrec i a una inhabilitació també en exercici del seu càrrec. Evidentment no és la primera inhabilitació, la primera és la del president Mas, que es va esdevenir quan ja no era president. Gonzalo, què et queda? Evidentment tot això barrejat amb la Covid. El 2020, tot aquest ritme trepidant, això aprenent després a treballar en xarxa, a treballar en teletreball, sobre la marxa, ja no ens, com si ja no ens faltava res per aprendre. Què et queda per viure? Si ja hem arribat en aquest nivell, què et queda pel pròxim llibre? Què més podríem pensar que ens pot passar? Yo, a ver, en primer lugar, y antes de contestarte, voy a dar las gracias por estar todos aquí, a Teresa también, y a los compañeros de Tarragona que me han apoyado. Veo varios aquí, algunos se esconden detrás de una máscara por allí, pero en la esquina, pero es así. Tú dijiste una cosa que no es cierta, dijiste que cuando pasó por la política, yo no creo que se haya pasado por la política, creo que está instalado en la política, solo que en otra posición o en otro lugar, o sea, simplemente para aclararlo. Ahora, a tu pregunta, yo sinceramente creo que todavía no hemos visto todo lo que teníamos que ver y lo que vamos a ver. Creo que las cloacas, en la medida en que se van, poniendo nerviosas, se van poniendo más burras, más brutas. Yo vivo en Madrid y eso se presienten muchas cosas, se sienten muchas cosas. Yo creo que todavía no hemos visto el lado más oscuro de las cloacas, hemos visto una parte de ella y bueno, hay que estar tranquilo. O sea, yo tengo una cosa muy clara, a mí no me van a pillar con los pantalones abajo. O sea, yo no me voy a bajar los pantalones para, y perdonen el término, pero para satisfacer o tranquilizar conciencia. Yo creo que cuando uno asume una defensa, la asume hasta el final y eso pues puede tener un costo, sí, claro, y yo creo que en democracia, en una democracia que no necesite adjetivos, los abogados somos colaboradores eficientes o eficaces de la administración de justicia, y en otros regímenes pues somos enemigos. Y dentro de esa enemistad, nosotros hemos tenido que vivir, y tú mismo, Pep, lo has vivido, es decir, que se metan en nuestras comunicaciones, así como en el 2019, y tuvimos muchos viajes, en el 2020, que tuvimos menos viajes, producto de lo que tú decías, del COVID, es cuando tecnológicamente más hemos sido atacados para saber lo que estábamos haciendo y lo que estábamos pensando. Todo eso, pues,
no, no tendrá formato de libro, pero sí de querella, porque a veces escribir sobre determinadas cosas está bien, pero otras veces hay que exigir las responsabilidades. Nosotros nos pasamos todo el confinamiento trabajando y trabajando mucho porque sabíamos lo que venía después, es decir, cuando nos confinan a todos, nosotros ya teníamos iniciado el procedimiento de suplicatorio, entonces a nosotros nada de eso nos pilló de sorpresa. Incluso creo que el ritmo de trabajo durante el confinamiento fue bien intenso. Pep no les ha contado la verdad, una vez más, y ahí se nota que es político. Dijo que nos había llegado algo del tribunal que teníamos que presentar. No, lo que nos ha mandado el tribunal es que tenemos que reducir. Y eso, para abogados de origen latino, es muy complejo. Es decir, hay unos límites máximos y hay una posibilidad de excederse en esos límites con otro máximo. En este caso concreto era de un 40%, nosotros no lo hemos agotado, hemos hecho un 39,9%. Y ahora les pareció que se nos había pasado la mano y llevamos toda la tarde quitando. Y quitando con el dolor de nuestra alma, porque creíamos que todo lo dicho era absolutamente necesario. O sea, es que claro, Gonzalo, están parlant d'una demanda on hem de posar, diguéssim, totes les vulneracions de drets que han patit els eurodiputats. I clar, amb això, ni amb el 40% més del reglamentari no hi arriba, per resumir totes les vulneracions que hi ha hagut en la tramitació del suplicatori. No? El problema és que la història de vulneracions és tan llarga que se'ns fa, ja no cap en les regles del Tribunal de Justícia. Ahora, fíjense la diferencia, ¿eh? Aquí que yo mismo en estos momentos, bueno, y tú también, estamos enfrentados a procedimientos penales donde no se lee nada. El jueves de la semana pasada nos llega del Tribunal General un escrito que decía que teníamos que habían detectado que de los 6.953 folios de documentos probatorios que aportamos, faltaba el 6.953. Sí, diuen, en el document 116 li falta una pàgina. Una notificació que diu, el document 116 de la demanda li falta una pàgina. I la verdad fue, primero en el chat, ¿esto qué coño es? O sea, se lo han leído. Ya es una primera sorpresa, pero realmente faltaba una página, no hemos quebrado la cabeza todo el fin de semana y no, el documento en sí mismo estaba completo, fue que cuando se subió a la plataforma del TV, pues sí, efectivamente faltaba un folio, pero fueron capaces de darse cuenta. Aquí no se han dado cuenta ni cuando le hemos aportado 5 folios. O sea, es la diferencia de tomarse las cosas en serio o no tomárselas en serio. Y aquí siempre buscan los atajos, que esos son en el fondo las cloacas. Las cloacas que buscan un atajo, que creen que muerto el perro se acabó la rabia. Y yo siempre lo he dicho en los libros que he ido escribiendo, este no es el trabajo de una persona, ¿eh? O sea, se equivocan si creen que sacándome de escena van a arruinar el trabajo. En realidad este es un trabajo de equipo. O sea, cuando digo tenemos un chat, es que hoy hay una persona o dos en el despacho, que hay otra persona, Checkpet, que los que hayan leído los libros saben quién es Checkpet, que está en otro sitio. Nosotros dos estábamos tranquilamente en una terraza aquí y todos ahí trabajando. O sea, es que si no estábamos trabajando, imagínense 3 horas con Costa ahí sentado los dos solo, hubiese sido tremendo. Pero realmente se confunden. A mí me ha tocado un rol más protagónico tal vez a nivel mediático, pero el trabajo lo hacemos entre todos. O sea, ahora quien está recortando no somos nosotros. Y quien está reencajando los documentos, porque esto es un escrito y después un índice de documentos que tiene que decir que el tal está en tal página y va de tal página a tal página. Bueno, quien está haciendo eso, como veis, no somos nosotros. Nosotros ya hemos hecho otra parte y seguramente esta noche entraremos a revisar y bueno, y tendremos algún
que otro cabreo esta noche cuando veamos qué párrafos se han caído, porque, a ver, escribir a seis manos, ocho manos, pues tiene eso que, oye, ¿por qué me borraste este párrafo? No, es que mira, si no te lo he borrado, está más abajo. Ah, vale. O sea, pero eso también es lo que genera muchas complicidades, no dicho en términos penales. Porque claro, aquí cuando uno dice complicidades, pues ya dicen, mira, lo ha reconocido, ¿ves? Estaban delinquiendo. Pero también genera un trabajo de alta calidad y no sé si está bien o no que lo digamos, pero realmente el derecho que estamos haciendo en la defensa de los exiliados es un derecho que es bueno no solo para Cataluña y para los exiliados, sino también lo es para el Estado español y sobre todo para Europa, porque estamos entrando en unos territorios en los que... Eso se parece a mí. En unos territorios en los que nunca se había tenido que pronunciar el tehuel. Y no se había tenido que pronunciar porque no tenía un Estado como este. Es decir, la gente no sabe, pero nosotros todavía estamos discutiendo lo de los juramentos. Con respecto a una resolución de una sala, la sala tercera del Tribunal Supremo, que en el caso de que se recurran los indultos, va a ser la misma que los va a resolver. Una sala que en enero nos ha dicho que Clara Ponsatí, el presidente y Tony Comín no son eurodiputados. O sea, un desapego a la realidad. Home, és que els hi hem de, d'alguna manera, el Parlament Europeu i el Tribunal de Justícia, els hi hem de repassar tota la història, tota la jurisprudència, per demostrar-los que el que està passant no havia passat mai abans. En tota la història del Parlament Europeu no ha succeït mai que un eurodiputat, que un dels 700 membres del Parlament Europeu estigui a la presó sent eurodiputat, estigui a la presó sense haver estat jutjat i condemnat en el període en què exerceix aquest càrrec. I no ha passat mai que el Parlament Europeu hagi donat un suplicatori per empresonar un eurodiputat, perquè és que cap estat ho ha intentat abans. És que no és que el Parlament Europeu s'hagi trobat per primera vegada que autoritza empresonar uns eurodiputats, sinó és que mai a la vida un estat havia intentat empresonar uns eurodiputats sense judici. I per tant, és lògic que el Parlament Europeu mai s'hagi trobat en aquesta situació. I això, clar, suposa que nosaltres hem de repassar 40 anys de història del Parlament Europeu i els hem de repassar tots els precedents i dir-los, senyors, és que això que ha passat el dia 9 de març, que heu votat a autoritzar l'empresonament d'uns eurodiputats, això no havia passat mai. I no havia passat mai, i vosaltres no sou conscients que no havia passat mai, perquè és que ningú, cap tribunal de cap estat membre, mai havia demanat empresonar uns eurodiputats durant l'exercici del càrrec. I això és el que li hem d'explicar al Tribunal de Justícia, i clar, i ens porta, al principi, 200 pàgines de repassar tots els precedents de la història, i després, clar, quan hem de reduir això a 25 pàgines tenim un problema, perquè la història és molt llarga. I és Hombre, molt... porque escribe mucho, coño. O sea, si fuera un poquito más germánico, seguramente esto no nos pasaba, pero te enrolles ahí. Sí. No, la història és llarga. La història és llarga. Però és que solo la lista de precedentes... Es que la lista de precedentes nos ocupó mucho espacio y en una no... Bueno, yo soy de los que trabaja temprano, hay otros que trabajan más tarde. Es el ventaja. Entonces... Normalmente, cuando es el último día del termini, normalmente algú está escribint, ¿no? El último que se'n va a dormir está escribint y el següent que ya s'aixeca pel matí, que es ell, ya agafa el relleu y pot seguir escrivint lo que ha deixat el que encara no havia anat a dormir. Ahora la gente dirá, bueno, pero ¿por qué si tenían dos meses terminan a última hora? Explicaciones hay muchas. O sea, Costa se va de vacaciones, puede ser una explicación, pero no se ha ido de vacaciones. Yo, pues, me quedé dormitando, tampoco me quedé dormitando. Lo que pasa es que hasta el último momento aparecen cosas y el Estado nunca se cansa de darnos argumentos. O sea, el último argumento apareció el día antes. Decimos, ostras, esto cabe perfecto. ¿Dónde cabe? No hay sitio. Y empiezan las discusiones, pero hay que meterlo porque es importante. Ahora,
Yo me acuerdo que el 14 de enero, cuando se hizo en Bruselas la comparecencia de los eurodiputados en el Parlamento Europeo, llegar a Bruselas fue todo un logro, porque Pep iba desde Barcelona y yo iba desde Madrid. Cuando llego, Misterios de la Vida no me dejan embarcarme porque decían no sé qué cosa de que del PCR. Y la verdad es que estaba todo en regla. Yo había rellenado el formulario belga, todo. No, sin PCR no te embarcas. Digo, pero si tengo hasta el código QR Bélgica, nada. Me dijeron, pero no, mañana no hay problema. Bueno, mañana no había vuelo. O sea, así de simple. Y llega ya un momento en que me ofrecen un vuelo vía París, que después me bajan del vuelo vía París del día siguiente, y al final me cogí el coche y tiré desde Madrid hasta Bruselas conduciendo toda la noche. Y bueno, yo la verdad que iba pasado revoluciones, porque en realidad iba pensando en la comparecencia y lo que nos esperaba. Y cada tanto hablaba con Pep, hablaba con el presidente, un rollo. Pero voy a contar una anécdota, porque se supone que nosotros somos gente que manejamos la tecnología muy bien. Cuando paso la frontera, antes de Burdeos, paro en una gasolinera, reclino el asiento, pongo el despertador una hora, digo voy a descansar una hora. Cuando me despierto, entro a la gasolinera, veo una máquina de café. ¿Y esto? Una máquina totalmente negra, no se sabía dónde, había la ranura para echar el dinero, pero y de repente pasa por detrás un chaval, le pasa la mano por delante y se enciende la máquina, era todo, parece ser digital. Me había pillado o la tecnología o el sueño. Pero bueno, la anécdota, ¿cuál fue de todo esto? En realidad que nosotros hasta el último momento no sabíamos si lograba llegar, si no lograba llegar, y fuimos una vista que se supone que es como todas las vistas de suplicatorio, en las que no hay nadie. En esta no cabía un alfiler, estaban todos los medios de comunicación europeos en la puerta, no solo los catalanes, no solo los españoles, todos. Y había una presencia inusitada de muchos eurodiputados, miembros de Juri, españoles. Y bueno, salieron como en tromba a preguntar primero al presidente, después a Tony, después a Clara, con mucha agresividad, ¿no? Nosotros habíamos preparado toda esta comparecencia y la verdad que ellos iban con un relajo absoluto, con una calma, con un saber estar, y era tal el contraste que había eurodiputados que se daban cuenta, los de otros países, de que aquí algo no encajaba, porque el show del comitè, ¿no? Potser alguns ja l'heu conegut, ja l'heu sentit, però el Tribunal de Justícia farà furor, diguéssim. No? És a dir, de muntar el comitè del Parlament Europeu, que ha de revisar el suplicatori de retirar la immunitat als eurodiputats catalans, independentistes, i posen de president a un senyor de Ciudadanos. Dos del PSOE. Cuando Ciudadanos existía. Exacte. Dos del PSOE, dos del PP, un de Ciudadanos, un de Vox, i el ponent de tot l'expedient, com que les normes diuen que no pot ser del mateix país, del mateix estat, que els eurodiputats que se'ls ha de retirar la immunitat, per tant, diguéssim, no podia ser un eurodiputat espanyol, van i hi posen a un feixista búlgar que és amic dels de Vox, no? Conegut perquè va organitzar un acte al Parlament Europeu en què es cridava Puigdemont a prisió. I, doncs, clar, el show de tramitar el suplicatori en aquestes circumstàncies, us podeu imaginar, no? Ara, aquí crec que varen tenir un problema, varen cometre un error de càlcul en tot això, que és que ells no coneixien, però nosaltres sí, la jurisprudència, els precedents del Tribunal de Justícia, que diuen que la imparcialitat, el principi de la imparcialitat, que aplica, evidentment, a un tribunal, a un jutge, no? El dret a un jutge imparcial és un dret fonamental, doncs aquest principi d'imparcialitat també aplica a les decisions del Parlament Europeu. Aleshores, ara, a veure com el Parlament Europeu li explica que per casualitat en aquell comitè hi havia més espanyols que en cap altre comitè, que per casualitat hi havia un senyor
diguéssim, dels que ens posa querelles cada dos per tres, del partit que ens posa querelles presidint el comitè, i com feia de ponent d'aquell cas, un senyor que ja cridava Puigdemont a prisió, no? Fent l'informe que havia de decidir si el president podia anar o no podia anar a la presó. Per tant, això era un despropòsit tan gran que jo ni tan sols m'imaginava, no sé tu, Gonzalo, jo crec que una part del Parlament Europeu i dels grups polítics del Parlament Europeu passaven vergonya aliena de veure el xou que varen muntar els espanyols amb aquest suplicatori, perquè al final el Parlament Europeu, una certa prestància, diguéssim, una certa consideració per les normes, per les formes i per fer les coses bé, no? Un cert respecte per les lleis i pel dret, el tenen, no? I aquest suplicatori, aquest tràmit que s'ha fet al Parlament Europeu, l'han fet molt a l'espanyola. Bueno, la gran diferencia es que nosotros todo esto lo llevamos preparando mucho tiempo y que durante todo el tiempo en la que estábamos confinados y después fuimos preparando una serie de escritos que se los fuimos presentando uno tras otro. Y el comité Yuri, presidido por este chico, un eximio diputado de Ciudadanos, cuya máxima cualificación es saber jugar al fútbol, y no es coña, fue a la universidad con una beca de fútbol y solo jugó al fútbol, y eso se le nota. Y nosaltres no el coneixíem de res, el vàrem descobrir a Twitter un dia que vàrem fer el número 1 de Ciudadanos, va fer un tuit, en Luis Garicano, no? El número 1 de Ciudadanos al Parlament Europeu, va fer un tuit dient que el gran cervell de l'estratègia de Ciudadanos per impedir que el president i els consellers fossin eurodiputats era aquest senyor, que era un becari que tenien allà abans de ser eurodiputat, no? I, evidentment, aquest tuit ens va anar perfecte per explicar-li al Tribunal de Justícia qui és aquest senyor que presidia el comitè. No, y la verdad que cuando él se iba comportando como un hooligan, tiramos un poco de Google para ver su currículum, y bueno, había estudiado en una universidad que no la conocía nadie, y la única referencia que había en la universidad era el equipo de fútbol, que era a lo que él se dedicaba, estas típicas becas norteamericanas que, bueno, unas veces llevan gente que sabe jugar al baloncesto, al tenis o a lo que sea, pues él al fútbol. Y a lo largo del suplicatorio se comportó como eso, como un ultra del fútbol. Y nosotros le mandábamos escritos muy formulados que los ignoraba totalmente. Claro, ahora, cuando el Parlamento tenga que responder a nuestra demanda, es cuando se va a dar cuenta de por qué éramos tan pesados. O sea, les pongo un ejemplo. El primer escrito que les mandamos me contestó diciendo que, como yo era abogado, debería saber que tenía que acreditar la representación. La verdad que le contesté con un mail que fue un poco divertido. Digo, pues usted debe ser el único que no se ha enterado que soy el abogado de ellos. En todo caso, para estos actos no se necesita una representación. Y además, mire, ahí tiene un poder en tres idiomas. A partir de ahí ya no contestó a nada más. El día de la vista, él estaba tremendamente nervioso, y se le notaba. Claro, es que ahí vamos a hablar de cosas serias. Y además, en un idioma que él no manejaba. Porque claro, el presidente, Tony y Clara, pues hablaron en los idiomas que consideraron, y él estaba bien perdido ahí, el chico este. Claro, son esos problemas de que irse a Estados Unidos a jugar al fútbol, pues tiene esas cosas que al final no aprendes ni el idioma. Y bueno, eso es una cuestión que yo creo que al final siempre les va a pasar factura, y la mayor de las facturas que les va a pasar es que han improvisado todo porque siempre juegan en casa y con el árbitro a favor. Y nosotros lo que hemos hecho es una estrategia de no ir a pedir ni permisos ni perdón, y simplemente de ir a defender con las leyes encima de la mesa, leyes que en realidad son suficientes, son buenas y juegan a nuestro favor. ¿En qué sentido? Que no estamos pidiendo nada
que sea del otro mundo. Estamos pidiendo simplemente que se les trate como ciudadanos de la Unión y se les aplique el derecho de la Unión. Y eso les tiene tremendamente nerviosos, creo yo. O sea... Clar, es troben amb que no tenen cap argument i es queden amb la idea de... Ui, esto no és un tribunal, no? Deia aquest senyor de Ciudadanos, esto no és un tribunal, los abogados no pintan nada aquí, i els nostres escrits els anaven ignorant. I després, clar, supos que ara tindran una sorpresa quan es trobin que el Tribunal de Justícia ja ha dit, per tant, no és una cosa nova que ens hàgim inventat nosaltres, ja ha dit que hi ha un dret fonamental en la Carta de Drets Fonamentals Europea que diu que les institucions europees tenen l'obligació de donar motius quan rebutgen una petició o quan resolen un expedient. Hi ha un dret fonamental que és tenir una motivació, unes raons per les quals les institucions decideixen una cosa en un sentit o un altre. Clar, nosaltres, evidentment, com que ja ho sabíem, i com que sabíem que el Tribunal de Justícia havia dit que aquest principi que obliga a donar raons, a donar motius de cada decisió, aplica també a un suplicatori del Parlament Europeu, clar, nosaltres els hi anàvem enviant escrits i cada escrit que no contesten és un argument més que tenim davant el Tribunal de Justícia. I jo no sé, ara, no sé si algú li ha explicat ja a Adrián que s'ha equivocat estrepitosament d'estratègia, perquè és a dir, no tenia cap necessitat d'ignorar els nostres escrits. Simplement contestar-los i dir que no a el que estàvem demanant ja ens restava un argument. I ara ja ens ha regalat un argument que és el de dir, escolti'm, aquesta decisió no està motivada, no han donat vostès raons per rebutjar aquestes peticions que han fet els eurodiputats. O sea, ahora fíjense en una cosa, ¿eh? Bueno, este tío, explicarle las cosas es perder el tiempo, en realidad. O sea, yo de eso estoy convencido y mira, en casa tenemos una perra y un gato y yo les he explicado lo del suplicatorio y lo han entendido perfectamente. O sea, te digo que, mira, los dos se ponen, me miran, escuchan y la perra hace así. Y el gato mueve el rabo y yo digo, estos lo entendieron mejor que este. Pero es así de claro. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Miren, cuando se le levanta la inmunidad, se vendió como un gran éxito el que se les haya levantado la inmunidad. Fue 58 a 42. Cuando hayamos terminado, los eurodiputados europeos, es decir, de Pirineos para arriba, en su gran mayoría son gente muy respetuosa de los tribunales porque están acostumbrados a tribunales imparciales y que resuelven conforme a derecho. Ese 52, ese 58-42, cuando hayamos terminado con la demanda contra el Parlamento, yo estoy seguro que va a ser muy diferente la sensación que van a tener y muchos de ese 58 van a decir, ostras, parece que nos equivocamos. Bueno, d'entrada mai en la història hi havia hagut un 42% en contra d'un suplicatori. Jamás. O sea, de hecho, hubo otro suplicatorio el mismo día, que fue 99%, o sea, se autovotó él, creo, y su primo. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si todavía no le hemos ganado en el TUE y ya tenemos un 42% de apoyo, cuando dicen que este es un problema interno de España, creo que hay un error de cálculo tremendo, porque ya hay 4 de cada 10 eurodiputados que consideraban, sin contar aquellos que se sintieron presionados, que actuaron por política de grupo, lo que sea, por disciplina de partido, lo que sea, pero 4 de cada 10 eurodiputados consideraron el día 9 de marzo de este año que esto era una persecución política. Eso ya es un triunfo de lo que se ha estado haciendo desde el momento en que se decidió, tanto el presidente como Tony como Clara, a ser eurodiputados. Es una victoria, créanme, tremenda, porque conseguir que de cada 10 eurodiputados, 4 de entrada digan, uff, esto pinta fatal, es muy relevante. Ellos han conseguido una cosa, que es tener credibilidad.
Y evidentemente, cuando la justicia nos dé la razón, la justicia europea, esa proporción va a ser muy distinta. Y eso es un problema que tiene quienes siguen insistiendo, como la Sala Tercera del Supremo, que no son eurodiputados, porque para no serlo no vean la que están liando. O sea, és que clar, es van perdre en el fact-checking, no? Te'n recordes? A la campanya electoral hi havia un diari conegut per fer les notes, que va fer una notícia que era fact-checking, que deia Puigdemont ni tindrà immunitat ni serà eurodiputat. La notícia era fact-checking. I ens varen dir això, no seran mai eurodiputats. I nosaltres varen dir que serien a Estrasburg i va haver un error judicial que va impedir que fossin a Estrasburg el primer dia, el primer ple de la legislatura, i després el Tribunal de Justícia ens va donar la raó que tenien dret a ser el dia 2 de juliol a Estrasburg i que el jutge que ho va denegar les mesures cautelars per garantir que poguessin ser el dia 2 de juliol del 2019 a Estrasburg, que s'havia equivocat i va revocar aquella decisió i se'ls va reconèixer quan no. Ells van entrar el dia 13 de gener del 2020. El llibre que presentam avui comença explicant l'arribada dels eurodiputats a Estrasburg després de que el Parlament Europeu, en aplicació de la sentència del 19 de desembre del 2019, diu: senyors, s'ha acabat la comèdia, aquests senyors són eurodiputats perquè els ha votat la gent, perquè al final és el que diu el Tribunal de Justícia. El Tribunal de Justícia diu una cosa tan senzilla, tan bàsica, que és que per ser eurodiputat no cal jurar res, per ser eurodiputat cal que et voti la gent, punt. És una cosa tan senzilla que és el càrrec d'eurodiputat s'adquireix amb el vot de la gent. I en el moment que es declaren el resultat de les eleccions, tu ets eurodiputat. I això, que per altra banda, ara també ho podem explicar, per altra banda, és una idea que nosaltres no ens la vàrem inventar. Aquesta idea era una idea que la vàrem trobar en una cosa tan poc sospitosa com és la jurisprudència del Tribunal Constitucional Espanyol. I en els llibres, en els manuals de dret constitucional d'un senyor que es diu Pablo Lucas Murillo, que és magistrat de la Sala Tercera del Tribunal Constitucional, que ara diu que no són eurodiputats, però el seu manual de dret constitucional que havia fet com a professor universitari diu que sí. Però bueno, yo, lo que es rescatable de todo eso es, ustedes no se imaginan el frío que hacía ese 13 de enero. Y yo llego al Parlamento y me encuentro a Costa con una cazadora gruesa, perfecto, abrigado, y yo venía congelado. Pero yo venía también a la vez calentito, porque me había subido en el avión en Madrid con Germán Terch, con Abascal. El vuelo que hace Madrid-Estrasburgo, un avión pequeñito, y claro, íbamos como en familia. Yo tenía al lado a uno de estos del PP, que me miraba con una cara de asco. Después pasaba el otro que me miraba con cara de asco. Yo no sé qué cara yo les ponía a ellos, pero el Germán Terch me miraba de verdad como diciendo: qué hijo de la gran. Y en eso, y esta es una anécdota entretenida, porque se sube una eurodiputada de Izquierda Unida que mira en el avión, ve la situación, me dice: Gonzalo, cariño, qué gusto verte, y se acerca a darme un abrazo, y lo otro ya pasamos los dos a tener la categoría de asqueroso, porque, o sea, pero fue divertidísimo, y en Estrasburgo es que yo creo que ese día lo pasaron mal, porque los que no iban a ser eurodiputados entraron siendo el foco de atención de todo, así como el día 2 de julio anterior, nosotros lo pasamos mal en Estrasburgo. Pepe y yo subimos al escenario a explicar que no iban a cruzar por razones de seguridad. Yo lo contaba más de alguna vez. Pero ¿saben por qué lo pasé mal ese día? Yo vi abajo, delante del escenario, gente que sonreía porque el presidente no estuviese ahí ese día. Y eso es lo más feo que he visto en estos 3 años. Miren, que me entren en la casa, que me imputen, que me procesen, me da lo mismo. Pero que haya gente en la primera fila sonriendo, a mí me dolió. Y me dolió
porque al final es la típica gente que después termina caminando con los pantalones a la altura de las rodillas, cosa que no ha hecho el presidente nunca. Aquell dia, que va ser un dia trist per això que diu, perquè no ens varen donar les mesures cautelars que després es va reconèixer que tenien dret, que al final ens varen donar la raó, que al final ens van dir que el jutge que havia denegat les mesures per poder entrar al Parlament Europeu aquell dia estava equivocat, però i aquell dia ens varen trobar que molta gent, no només això, que també és veritat, que gent que no podia dissimular que estava contenta que no poguessin arribar a Estrasburg el president i el conseller Comín, però també aquell dia molta gent ens va començar a mirar com a bitxos raros, perquè nosaltres en cap moment vàrem dubtar de que estarien allà, i nosaltres vàrem pujar a l'escenari i vàrem dir: avui no entren, però entraran, i vendrem aquí un altre dia a acompanyar-los i entraran. Però hi va haver molta gent de bona fe, a part de tots aquests, que ja ens va començar a mirar com dient: aquests no sempre que es basen per dir d'estar tan segurs de que seran eurodiputats. I nosaltres, és això, estàvem segurs perquè bàsicament portàvem molts mesos estudiant el tema, preparant les demandes, preparant tots els arguments i estudiant, no?, això que deia abans, estudiant la jurisprudència del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Justícia, dels catedràtics que havien de dictar sentències. És a dir, al final teníem la convicció tan certa de que serien eurodiputats en base a estudiar tots els precedents i estudiar tots els casos que hi havia hagut, perquè mai no havia passat que s'impedís a uns eurodiputats prendre possessió del càrrec. I com que no havia passat mai, doncs al final els tribunals van dir: això no pot ser. Però també per una cosa, jo crec que hi havia un cas, no? Sí, clar. És a dir, van trobar un cas que van intentar-ho. El cas més semblant que vàrem trobar era un senyor polonès, un polaco, popularment, que varen fer una llei... polonès. Varen, per cert, que és divertit també, és a dir, el Tribunal de Justícia de Luxemburg, hi ha una figura que no existeix en el nostre dret, que és l'advocat general, que és un membre del tribunal, és a dir, que participa en les discussions i en els debats del tribunal, però que a la vegada fa com d'expert que fa un informe pel tribunal. És una figura que assessora el tribunal i en forma part al mateix temps, i és el que, abans d'editar-se una sentència, fa un informe sobre la qüestió, no? I aquest senyor, que va fer l'informe en la sentència que va dir que ja eren eurodiputats el 19 de desembre del 2019, aquest senyor també va resultar que era un senyor que era polaco. No. Polaco bueno, polaco malo, però bueno, són coses que passen. No, jo crec que té alguna cosa a veure, no que fos polaco, sinó que fos polonès, perquè això de que els jutges facin política allà a Polònia ja ho estan experimentant. I el problema de vulneracions de l'estat de dret, com estan passant a l'estat espanyol, allà a Luxemburg n'hi ha molta preocupació pels precedents d'Hongria i de Polònia, i supos que veure que Espanya va pel mateix camí que Hongria i Polònia a un advocat general del Tribunal de Justícia polonès li preocupava especialment, i va ser, jo crec, especialment sensible a uns arguments que eren simplement de justícia i de fer respectar la llei. Ara, sí, una cosa, nuestro convencimiento no era de iluminados, sino que en Europa existe seguridad jurídica, y lo que falla en España es justamente la seguridad jurídica. O sea, si yo ahora fuera el dueño de una multinacional, me pensaría muy mucho si invertir en un país que no me da seguridad jurídica. ¿Y qué quiero decir con eso? Depende, a ver, un país que tiene doctrina Botín y doctrina Atucha al mismo tiempo, pues es un país que hace justicia con nombre y apellido. Y cuando digo doctrina Botín y doctrina Atucha, son porque son justamente las antagónicas sobre la misma materia, pero lo estamos viendo en el caso del proceso, el cómo
cosas, se, bueno, veníamos en el coche hablando de un caso concreto, pero como cosas que son blanco y en botella, dicen justo lo contrario, justo lo contrario. O sea, y cómo dan vuelta las cosas y cómo las retuercen porque creen que el derecho es moldeable y es flexible. En realidad no lo es. Y lo que el ciudadano necesita es saber que ante determinada situación la respuesta siempre va a ser más o menos en este ámbito. Lo que no puede ser es que un día de aquí y otro día de por acá. Y en el caso del presidente Tony de Clara, nosotros teníamos claro desde el primer momento que esto en derecho se podía y que en derecho tenía que ser así. Los únicos que no lo tenían claro justamente eran los jueces españoles. Sí, perquè al final estan parlant de coses que no s'han atrevit a fer, ningú s'ha atrevit a fer mai. I ara explicava això, que he parlat de l'advocat general quan jo volia parlar del polaco, que era un eurodiputat, que el van intentar impedir que fos eurodiputat, dient, amb una llei que varen fer, que deia que havien de prestar un jurament, no? Els eurodiputats elegits a Polònia havien de fer un jurament que no havien col·laborat amb els serveis secrets comunistes. És a dir, un jurament com un altre, no? Com la Constitució espanyola, no? I havien de fer un jurament que no havien col·laborat amb els serveis secrets comunistes per poder ser qualsevol, per poder tenir qualsevol càrrec públic. I això li van dir a un eurodiputat que havia de jurar això per ser eurodiputat. I aquell senyor va dir que no volia jurar això, que no li semblava raonable i que no ho juraria. I al final aquest senyor no li varen privar de ser eurodiputat ni un sol dia perquè no es varen atrevir a mantenir aquesta barbaritat. I el Parlament Europeu va arribar a fer un informe dient no, aquest senyor no se li pot privar de ser eurodiputat. Però ja els propis tribunals de Polònia ja varen dir que això no s'aguantava per enlloc. Li varen donar la raó als propis tribunals polonesos, cosa que, diguéssim, varen demostrar més sentit comú que els tribunals espanyols amb tot això. Bueno, la setmana passada, sin ir más lejos, hemos tenido que presentar escrito de personación por una serie de diputados y senadores en el Tribunal Constitucional porque Vox presentó un recurso en contra de los juramentos que hicieron para ser diputados y senadores. Esto es una materia que ya está resuelta desde hace más de 30 años por el Tribunal Constitucional. Lo que correspondía era una inadmisión al límite, inmediatamente inadmitido, mire, léase la sentencia tal. Pues lo han admitido a trámite. ¿Y saben por qué lo han admitido a trámite? Porque van a hacer política. Van a hacer política con eso y veremos si en ese momento, pues si hay gobierno, si no, si esto, si lo otro. El auténtico problema que tiene el Estado español es que está subyugado por las togas y no por las togas de los abogados. Y ese es un problema porque se ha roto la separación de poderes. El otro día, el informe que hizo el Tribunal Supremo sobre el indulto era, no enmendándole la plana al gobierno, no le he enmendado la plana, si el gobierno todavía no ha hecho nada, era marcarle cuál tenía que ser la agenda del gobierno y si eso, dejar ya sembrado el terreno para que después venga la sala tercera y revoque y en base a la revocación meterle una querella al gobierno por dar los indultos. Es decir, es el plan perfecto. Y esto, si uno empieza a mirar las cosas con perspectiva, se da cuenta que aquí nadie da puntada sin hilo. Van de una en otra. Ahora está el informe, el gobierno hará lo que tenga que hacer, lo que considere oportuno, después esto irá a la sala tercera y de la sala tercera volverá derechito a la sala segunda, esta vez llevándose por delante al gobierno. ¿Se lo llevarán o no se lo llevarán por delante? Depende de cuál sea el interés político del momento y de cómo hayan negociado sus cosas entre un poder y otro del Estado, cuando no debería pasar eso jamás. Eso no pasa en democracia. Que nos parezca normal, ese es el problema, que ya son demasiadas las cosas que nos parecen normales. Es que vivim en un estat en què si sentiu parlar els opinadors no, i els tertulians bàsicament que defensen el règim del 78, ja no hi ha cap paraula que tingui el seu significat. Per exemple,
el govern dels jutges li diuen separació de poders. I jo m'ho he trobat 50.000 vegades. Hi ha gent que m'intenta explicar que el govern dels jutges, és a dir, que els jutges decideixin tot, és la separació de poders. I que em sembla que tens un problema de concepte i d'entendre el que és bàsic. La separació de poders és els polítics no es fiquen en la feina dels jutges i els jutges no es fiquen en la feina dels polítics. Això és la separació de poders. No, doncs aquí a Espanya la separació de poders és sinònim de govern dels jutges. I així ens va. Així va tot. Però además falla otra cosa. Los pesos y contrapesos. ¿Lo explicaste tú? ¿Qué pasa? Que la responsabilidad a los jueces solo se le puede exigir ante los jueces. Perro no come perro. Eso lo sabemos todos. Y evidentemente ellos se posicionan en una defensa corporativa a muerte. A muerte. Hay un comentarista de radio que me parece un fascista, pero alguna vez dice una cosa inteligente. Qué raro que en España haya tan poca prevaricación. En otros países, no tan avanzados como España, existe una cosa que se llama la acusación constitucional. Y es que otro poder del Estado revisa si hay méritos para proceder contra un juez. Lo que no puede ser es que los jueces se revisen entre ellos y se lo pacten entre ellos. Para una democracia sana, otro poder del Estado, en este caso, por ejemplo, les pongo un ejemplo en Chile, la acusación constitucional conlleva que una cámara conjunta, una sala conjunta, no todos los diputados y todos los senadores juntos, pero una cámara conjunta de lo que serían las Cortes Generales, evalúa en un procedimiento contradictorio si hay méritos para proceder contra ese juez. Y si ellos consideran que hay méritos para proceder contra ese juez, los otros jueces no le van a poder salvar o cubrir el expediente. Eso es razonable. Cada poder del Estado tiene que tener su contrapeso y su control en otro poder del Estado. Y el Ejecutivo y el Legislativo lo tienen, el Judicial no lo tiene. Y eso los transforma en tremendamente peligrosos porque además se revisten de una cosa que es la pseudo-legitimidad. Yo se lo decía el otro día a un amigo diputado, le digo, mira, ¿sabes cuál es el problema? Aquí no hace falta sacar los tanques a la calle, falta mandar por fax autos de detención y el tema está resuelto, porque el policía va a actuar amparado por la resolución y el que dicta la resolución va a actuar amparado por la impunidad. Y al final, una cosa y la otra, y suena y queda hasta muy elegante. Y hoy en día hay cuotas de poder, hay cloacas que realmente están funcionando así. Bé, hi ha un... A mi em va agradar molt fa un temps un tuit que va fer un catedràtic de dret a la Universitat de León, si no recordo malament. Un catedràtic que va dir una gran veritat. Normalment les grans veritats a Espanya les diuen parlant d'altres països, però era perfectament aplicable. No? Va fer un tuit, jo crec que parlava de Venezuela, però jo vaig entendre que parlava d'Espanya, perquè era evident que també es podia aplicar a Espanya. I va dir, diu, hoy en día los golpes de Estado ya no los dan los militares, los dan los jueces. Sembla que volia parlar de Venezuela, però estava parlant d'Espanya. És la pura realitat. I efectivament, no sé si ho heu vist ara com a anècdota, no sé si ho... Hi havia un temps que circulaven molt aquests missatges que explicaven que a l'Estat espanyol hi ha milers i milers de persones aforades en comparació amb altres països, no? No? Que a l'Estat espanyol hi ha molts més aforats que altres estats. El que no s'explica quan fan córrer aquests missatges és que la immensa majoria dels aforats que hi ha a l'Estat espanyol no són polítics, són jutges. Els jutges són aforats. És a dir, el problema de que hi hagi tants aforats, és a dir, tants de privilegiats davant la justícia a l'Estat espanyol, no és que hi hagi molts polítics o que els polítics siguin aforats, el problema és que són aforats els jutges. I per tant, com deia ara en Gonzalo, perro no come perro, els jutges són aforats, s'han de jutjar ells mateixos i evidentment, si una cosa, i aquí en parla bastament el llibre, no? Si una cosa tan evident com és la prevaricació de la magistrada de l'Audiència Nacional
que ha ordenat entrar en el despatx i en el domicili d'en Gonzalo i que el vol, diguéssim, se'l vol emportar per davant, el vol tancar a la presó per uns delictes inexistents amb una causa que és absolutament prevaricadora, doncs mira, no només es permeten el luxe de dir no, no admetem a tràmit la querella quan les proves són absolutament convincents i absolutament irrefutables de que hi ha una prevaricació de llibre, no volen admetre la querella i inclús insinuen que s'ha de posar una multa als que han posat la querella. Això, diguéssim, és absolutament inaudit i és propi d'això, no? De que els jutges no només es creuen els amos del tros, sinó que ja es pensen intocables i que ningú els pot fer res. I aquest és el gran problema d'un poder de l'Estat, que no oblidem, és un poder de l'Estat que estrictament és el mateix que hi havia amb el franquisme. És a dir, els governs, els parlaments, l'administració pública amb la democràcia ha canviat. S'ha democratitzat, s'han començat, evidentment els governs ara s'elegeixen democràticament, els parlaments el mateix, i s'ha descentralitzat, no? El govern també s'ha descentralitzat amb les comunitats autònomes, s'ha donat més poder als ajuntaments, etc, etc. Per tant, l'administració, el govern, els parlaments, tot ha canviat respecte del règim franquista. En canvi, el poder judicial no ha canviat res. És el mateix poder centralitzat. I hi ha un fet que també és molt significatiu. En la sentència de l'Estatut de Catalunya, allà on són més contundents el Tribunal Constitucional, és a dir, el poder judicial és únic, és centralitzat, és jeràrquic, i ni parlar-ne de descentralitzar el poder judicial. No? Perquè l'Estatut, una de les coses que tenia, era que donava més autonomia al poder judicial de Catalunya i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I és allà on és, el Tribunal Constitucional és implacable. És dir, ni parlar-ne, el poder judicial és intocable. I és un, indivisible i jeràrquic. I és exactament igual que durant el franquisme. Això per no dir que, evidentment, els jutges, durant la transició, com a molt, varen canviar el cartell de la porta, diguéssim, perquè els jutges varen seguir sent tots els mateixos, no? Mira, fíjense, hoy leía en la mañana, tempranito, un artículo en un medio estatal que hablaba del juez Moro de Brasil y decía, era un artículo que lo que venía a decir era que Moro había sido traicionado en cierta medida por Bolsonaro y que, pero que así todo mantenía sus posibilidades de ser candidato a la presidencia. Y hablaba muy elogiosamente de Moro. ¿Quién es el juez Moro? El juez Moro es un delincuente. El juez Moro fue el que se montó el rollo para meter preso a Lula da Silva por un escándalo de corrupción de un piso que ni siquiera existe. No existía el piso. Le tuvo en prisión y le apartó de la carrera. Y durante de la carrera electoral, y eso dio la pasada de que pudiese ser elegido Bolsonaro, porque ya la gente se desilusionó de que hasta Lula era corrupto, esto, lo otro. Los dos abogados de Lula estuvieron durante 3 años investigados por delito de blanqueo de capitales. Se les registraron las casas, los despachos, todo esto. Y el juez Moro fue el gran artífice de una causa que se llama Lava Jato, que es una causa supuestamente de corrupción con una empresa que se llama Odebrecht. Ahora que dejó, porque cuando Bolsonaro llegó al poder lo nombró ministro de Justicia, la puerta giratoria. Después deja, cuando surge todo el escándalo de que evidentemente habían manipulado testigos, que se habían creado testigos falsos, esto y lo otro contra Lula, él deja el gobierno y se va al sector privado y asesora a una empresa, Odebrecht. La misma que él persiguió sin meter a nadie preso, y el único que fue en Brasil preso por el escándalo de Odebrecht fue el presidente Lula da Silva. Y eso lo presentan como un activo de la política brasileña, cuando ese señor lo que tenía era que estar en prisión. Eso, ¿por qué lo digo? Por una sencilla razón. Aquí no se está haciendo nada
que no se hubiese inventado en otro sitio. Solamente que lo están castellanizando, lo están, digamos, hispanizando y haciendo en la manera que ellos hacen. Pero el juez Moro, para que se hagan una idea, prestaba sus pruebas, y cuando digo las prestaba, porque la misma prueba testifical falsa contra Lula, él se la prestó a un fiscal en Perú que lo usó contra el presidente Ollantumala. La misma prueba se la prestó en Colombia para otro caso, y la misma prueba la exportó a Uruguay para otro caso. Es decir, él con una red de fiscales en Latinoamérica fueron moviendo una prueba que era falsa, no era cierta. Y sobre esa base han construido un enlodamiento sistemático de una serie de políticos que les eran incómodos. Pero, ojo, ahí no se han llevado solo por delante a los políticos, también a los abogados, ¿eh? Que es lo mismo que están haciendo ahora aquí. Es lo mismo, porque quienes nos transformamos en un incordio, pues lo mejor es sacarlo, cuando lo lógico sería pensar por qué somos un incordio y tal vez reconducir sus propios comportamientos. Si yo creo que a ninguno de nosotros nos interesa más que vivir en un estado de derecho. Y ahora estamos viviendo en un estado de desecho. O sea, que es la gran diferencia y es lo que no entienden. Viviríamos todos más tranquilos, incluidos ellos, dentro de unas reglas correctas, justas, interpretadas adecuadamente y sobre todo, algo que siempre insisto y que es esencial, previsiblemente, interpretadas previsiblemente. Y el mejor ejemplo es el tema de la velocidad en las carreteras. ¿Qué tal si cada kilómetro van cambiando aleatoriamente la velocidad a la que se puede ir? A que en algún momento ya no sabes ni a qué velocidad se puede conducir. Pues aquí pasa lo mismo. El derecho lo van interpretando en función de lo que les interesa. De lo que les interesa. Nosotros lo hemos visto en el Tribunal Supremo, lo hemos visto en la Audiencia Nacional, lo estamos viendo en el Tribunal Constitucional, y al final todo cambia cuando se cruzan los Pirineos. Y eso es un claro reflejo de que la apuesta que se hizo por una internacionalización fue la correcta. No se depende ni de favores ni de perdones, simplemente del derecho. Ah, uno de los que manda aquí, sí, que dice que hagamos circular el micrófono. Jo no tinc micrófono. Sí, només volia dir una última cosa, que la lliçó, i aquí i en aquest llibre ho podeu trobar, i és una de les coses que ens hem de mentalitzar molt, molt bé, que és que quan persegueixen algú per raons polítiques, evidentment els tribunals no diuen que ho fan per raons polítiques. T'acusen de corrupció, t'acusen de blanqueig, t'acusen de robar, t'acusen de matar. No t'acusen de ser un dissident polític, no t'acusen de tenir unes idees polítiques contràries al règim dominant. Per tant, això és una de les coses que també ens hem de mentalitzar i hem de tenir molt clares, que la persecució política sempre es basa i sempre es construeix sobre falses proves i falses acusacions de coses lletges, de coses que semblen que no són polítiques. Justament aquesta és tota l'estratègia de les persecucions polítiques aquí i a qualsevol dictadura de les més abjectes. Els dissidents més famosos que pugueu trobar pel món, siguin els dissidents de la Xina o els dissidents de Rússia, sempre els acusen de corrupció, els acusen de delictes econòmics, els acusen de coses que semblen lletges, quan en realitat quan passa, o el president Lula, quan passa en els altres estats, tothom veu, tothom se n'adona que són una persecució política, i aquí, quan passa, també hem de veure que és una persecució política. Hem d'estar preparats perquè no ens enredin, perquè no ens facin veure el que no és. Ahí hay micrófono, ahí hay micrófono. Endavant. Si algú vol fer alguna pregunta, sí? Hola, antes que todo, muchas gracias por la visita que fa vostè sempre a Tarragona i la seva cosa també. Parlem de l'article 18 de la Constitució, que és aquest que ara durant un mes, el temps que vulgui, durant un mes o tot el temps que ells vulguin allargar
tot el procés aquest de cada dia parlar a través de la tele, a través de la premsa, de l'article 18, que és el que diu: la concessió de l'indult és per la seva naturalesa irrevocable, amb arreglo a les clàusules en les que s'hagués estat otorgat. O sigui, ja sap vostè que ara estan dient que, bueno, que els hi donaran, però que si fan el més mínim moviment els hi trauran, que els tornaran a... En fi, expliqui alguna d'això i quant de temps vostè preveu que el problemón aquest el farà servir el govern o l'Estat per anar, allò que diem en català, remenant-la per viure. Yo creo que esa es una pregunta política. La respuesta al político. Bueno, te está preguntando por el artículo 18 de la ley de indultos. No tengo ni idea de indultos. Yo tengo una postura bien clara en el tema del indulto. Nosotros tenemos 3.000 personas imputadas y el indulto del que se está hablando es de 9. Yo soy partidario de que los presos salgan, pero me preocupa cómo le explico al resto de la gente que defiendo que no van a haber indultos para ellos. Es una postura bastante personal, pero yo soy un profesional del derecho y, sin ir más lejos, mañana voy a desayunar con una persona que va a arriesgar muchos años de cárcel y yo estoy seguro que me va a preguntar sobre el tema del indulto. Ahora, los indultos pues se han planteado como una solución. Yo personalmente creo que los problemas políticos se resuelven con soluciones políticas. El indulto es una decisión política, pero estoy seguro de que no es la solución que este problema necesita, ¿no? Ahora, los indultos tienen una serie de matices y de cosas. Yo personalmente he pedido varios indultos para gente que yo he defendido, en algunos casos porque era de justicia, o sea, una persona disminuida psíquica muy elevada que en mi opinión fue injustamente condenada porque no era capaz de entender lo que estaba pasando en ese juicio. Pedí un indulto, lo dieron, otras veces no lo han dado. Cuando dieron ese indulto no tenía ninguna condición. Yo la verdad es que el tema de los indultos me incomoda más que me acomoda, porque creo que hay 9 vidas que están en juego, la libertad de 9 personas, pero también hay otras muchas que se están enfrentando a posibles penas muy elevadas y que el indulto no va a ser la solución. En España están prohibidos constitucionalmente los indultos generales. Yo creo que se me entiende lo que digo. Però tu di algo també. No, jo estic completament d'acord amb el que deia Gonzalo i evidentment, com tots sabeu, l'estat espanyol fa temps que es regeix el dret penal de l'enemic i el dret constitucional de l'enemic. Hi ha unes lleis pels efectes al règim, hi ha unes lleis pels dissidents i pels independentistes, i ara es tracta de fer una interpretació de la llei de l'indult diferent, innovadora de totes les que s'havien aplicat fins ara, en la qual, no, una interpretació que permet això, que permet que els hostatges, perquè els presos no són una altra cosa que hostatges polítics, puguin seguir sent hostatges després de sortir de la presó. I aquesta és l'estratègia, i aquesta segurament és la diferència entre l'Espanya d'esquerres i l'Espanya de dretes. És a dir, que tots volen tenir hostatges, el que uns volen blanquejar-ho a nivell internacional, fer-ho una miqueta més presentable, volen poder vendre a l'exterior que han resolt un problema, que evidentment no tenen cap intenció de resoldre'l. Gracias, Gonzalo, y no solo Gonzalo. Yo quería
que amb aquest, amb aquest conflicte hi ha molts rols diferents per part d'Europa, de Catalunya i també de l'estat espanyol, molt discutibles tots. El tema de l'indult, no pot ser que la comunitat internacional que ens ha de validar des d'Europa, doncs, siguin ells que estiguin una mica forçant aquest tema perquè sigui acceptat per Catalunya. Mira, no estoy tan seguro que la comunidad internacional entienda bien el tema del indulto. Es decir, hay una cosa que está clara: si fueran delincuentes no habría para qué indultarles. ¿Vale? Yo creo que a nivel internacional refuerza incluso lo que venimos diciendo, que es una persecución política. Ahora, Europa, yo he dicho muchas veces que es un motor diésel, pero empieza a coger carrerilla y empieza a entender que se necesita una solución. Y yo insisto, la solución no son 9 indultos, esa no es la solución. Y no lo es porque estamos ante un... Vale, ahora cojo este. Porque estamos ante un conflicto político de un calado mucho mayor que la situación de 9 personas, que insisto, no deberían de estar en prisión. Dicho lo cual, los 9 indultos no van a solucionar el problema y yo creo que sí van a reforzar la imagen en Europa de que esto es un conflicto político. Pero fíjense por dónde, tanto si se lo dan como si no se lo dan. Porque el debate que se ha generado en torno a los indultos, el otro día, yo lo escribí en mi artículo del fin de semana pasado, no nos confundamos, el informe de la Sala Segunda del Supremo no es un golpe ni a Cataluña, ni a los catalanes, ni a los presos. Le están pegando en la cabeza de los presos a Pedro Sánchez. Es decir, la decisión de indultar es una decisión política y la decisión de atacar el indulto también es una actuación política. ¿Sobre qué base? Sobre la base de unos señores que son unos presos políticos. Es decir, esto en Europa tiene mal encaje. Miren, yo no sé si ustedes saben, el año pasado los indultos que dieron en Alemania, por ejemplo, coño, es que la ley de indulto alemán prohíbe exponer los expedientes. Y desde el año 74 al 20, en Alemania se han dado 102 indultos. 102, se sabe el número, no se sabe a quién es. 102 en 40 años, lo que refleja la excepcionalidad de la medida. Yo creo imaginar, deduzco que en los años 90 se han dado 2 o 3 indultos de causas que yo más o menos conozco, lo deduzco porque no me encajaban las fechas, pero era gente además que estaba muy enferma. Llevaba muchos años ya en prisión y estaba muy enferma. Bien, son medidas excepcionales. Cuando vayan a vender esto a Europa, si lo va a vender el PSOE, mal. Y si lo va a vender el PP, mal también. Es decir, ¿por qué? Porque no son medidas que se entiendan tan fácilmente. No se entienden tan fácilmente y mucho menos el debate que hay en estos momentos, que es un debate absolutamente en clave estatal. Allí hay un debate de la hostia. O sea, se pueden llegar a matar. Lo que tardo de casa al trabajo, escuchando la radio en Madrid hoy, yo decía, joder, qué desenfoque tiene esta gente. ¡Qué desenfoque! Ahora, con lo de los indultos también han condicionado la política catalana muchísimo. Muchísimo. Y eso hay que hacérselo mirar también. El que hi ha una cosa que és en la línia que deies, que és indiscutible, que és que quan el senyor Borrell, com a vicepresident de la Comissió Europea, se'n va a Rússia a parlar dels presos polítics russos i el ministre d'Exteriors li diu vostè calli, que vostè ve d'un país que té presos polítics, i no ho dic jo, sinó que ho diu Nacions Unides,
Però hi ha una anècdota, no sé si la sabeu, el ministre d'Exteriors rus, quan va tenir aquesta compareixença amb en Borrell i va parlar dels presos polítics catalans, va parlar de 3 presos polítics en comptes de 9. I l'explicació que jo vaig trobar és que els informes de Nacions Unides sobre els presos polítics catalans són 2. N'hi ha un de 3, Cuixart, Junqueras i Sánchez, i l'altre de la resta. I curiosament, només el primer dels 3 està traduït al rus. L'altre, dels altres 4, no està traduït al rus. I per això dedueix jo que el ministre d'Afers Exteriors rus va parlar de 3. Però això, quan després Borrell va al Parlament Europeu i tothom li diu que ha fet el ridícul a Rússia, això pots dir o només pensar que si no hi hagués presos polítics de l'estat espanyol aquestes coses no passarien. Però és evident que tothom ho veu i tothom se n'adona. I és que, de fet, no cal que ningú li digui a en Pedro Sánchez arregla això perquè ens fa fer el ridícul quan anem pel món. És que no cal que li diguin. És tan evident que no cal que ni que li diguin. Ara, també és veritat que també és bastant evident que si en un estat com l'estat espanyol governen els jutges, els indults decidiran els jutges si es fan o no es fan. No ho decidirà el govern espanyol. Ja. Veig que confiem molt en Europa, però, per exemple, què fa Europa perquè el Toni i el president puguin entrar a Espanya? Es poden moure per tota Europa, però no poden entrar a Espanya. Què fa Europa en aquest sentit? Bueno, en principio Europa actúa dentro del ámbito europeo. Y en Europa las decisiones europeas han funcionado. Entonces, la siguiente etapa es internacionalizar las decisiones europeas y que sean admitidas también en España. Pero esa es una etapa, y no estoy de cachondeo, es una etapa y un tema que tenemos pendiente y que probablemente sea lo que más les preocupe a algunos, pero yo estoy convencido de que más temprano que tarde eso también lo conseguiremos. Es decir, y si no se consigue, al menos se conseguirá determinar que esto no es Europa. De moment, l'Europa judicial acaba als Pirineus. Y créanme que doy fe que Toni ha llegado casi al límite, y voy a contar una anécdota del verano pasado que creo que puedo contarla. Se equivocó de salida y casi termina en España. Eso solo le pasa a Comín, y bueno, lo contaba con gran regocijo y nosotros mirábamos con una cara de ¿pero este de qué está hablando? Porque además se le advirtió, ten cuidado con esto, con lo otro. Y dice, bueno, no te vas a creer. Y el pobre iba con su madre. Y yo digo, madre mía, ¿pero en qué lío metiste a la madre? Hola, buenas tardes. Gracias por la Buenas tardes, gracias a los ponentes, señor Bolívar y señor Costa, por la solidaridad y por lo que está haciendo Cataluña. Bueno, Alfredo, yo lo que voy a decir concretamente, para mí, al menos, y no soy experto en la materia, es que los indultos es una trampa, son una trampa. Y uno de los objetivos de esa trampa es aislar al presidente Puigdemont y el segundo. Mi artículo del viernes se llama La trampa de los indultos. Ahora, yo creo que yo no sé, no se aísla al que se quiere aislar, yo creo que el presidente tiene una cintura muy buena para esas cosas, es decir, lo llevan tratando de hacer hace muchos años. Y yo creo que él cogió el rumbo, tiene la brújula bien orientada y no veo que lo vayan a conseguir. Pero sí, yo creo que es una trampa que va más allá del presidente incluso. Yo creo que es una trampa
que tiene que ver mucho con la con dividir a la gente. Es decir, miren, ya lo dijo Cuixart, yo no voy a mejorar sus palabras, ¿no? El otro día, hace nada, dijo que él no había ido a prisión para luchar por salir de prisión. Yo creo que con eso lo ha dicho todo. No sé si té cap significat o no, però contràriament a tot el que s'ha dit, els exiliats se'ls podria indultar. El delicte de sedició es pot indultar encara que estiguis a l'exili. No cal que t'hagin jutjat i condemnat. La llei permet explícitament que el delicte de sedició es pugui indultar si estàs en rebel·lia, si estàs a l'exili. Però ningú ha demanat l'indult dels exiliats. No sé si significa res o no, però això és així. És a dir, que este otro que no da punta sin hilo. Hola, pregunta, què et costa? Canviamos de tercio, vaya. Hola, moltes gràcies per la tasca que esteu fent, perquè realment és impressionant. I volia preguntar a l'actiu que suposaria una jurisprudència amb una sentència positiva de part d'Europa per rendibilitzar-la al dia a dia els que estem aquí. O sigui, hi ha un aspecte jurídic que es pot transformar en una jurisprudència, que com s'explota això política, jurídica i socialment perquè tingui un reflex a la realitat. O sigui, perquè l'única esperança que ens queda penso que és Europa. I no sé, bueno, ja sé que em dirà que no és polític, però penso que estem molt interessats en saber quins, perquè considero que és com una espècie que despugna com va ser l'1 d'octubre, com va ser el dia de les sentències i el dia que surtin les sentències d'Europa, com ho rendibilitzem aquest tipus d'actiu? Bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que te voy a poner un ejemplo que se va a entender clarísimo. Antes Pepe habló de el 13 de enero, cuando el presidente y Tony entraron en el Parlamento Europeo. Esa fue una rentabilización política de una resolución que conseguimos en diciembre. Es decir, en diciembre del 19 nos dan la razón de que tenían que ser reconocidos como eurodiputados y entran al Parlamento. Y eso se rentabiliza. Es decir, no se olviden una cosa, al presidente Puigdemont le dieron por amortizado en noviembre del 19, y te voy a recordar un titular, decía, Bélgica les entregará antes de 30 días. En Bélgica ganamos antes de terminar de jugar el partido y retiraron la euroorden. En marzo del 18, otro titular, porque este medio se ha hecho famoso con los titulares, Alemania marca el camino de regreso de los fugados. ¿De regreso a dónde? Porque les ganamos también en Alemania. ¿Regreso a Bruselas? Será el regreso a Bruselas, porque les ganamos en Alemania. No van a ser jamás eurodiputados sin venir a Madrid a jurar el cargo. Y lo son, porque se los ganamos también. Todas esas cosas van generando un rédito político que se va aprovechando en la medida en que también se le permite, porque aquí uno de los grandes fallos, y esto lo digo yo, no soy político, lo miro desde afuera, uno de los grandes fallos es la división entre los políticos. O sea, ¿yo por qué no voto aquí? Porque si no, es que ya les hubiese leído la cartilla hace mucho tiempo. Pero hace mucho tiempo que se las hubiese leído. Porque todos los esfuerzos que se van haciendo, por ejemplo, en el exilio, tendrían que ser políticamente rentabilizados al interior. Y en lugar de eso, como bien dices tú, se les trata de encapsular, se les trata de rodear, se les trata de encerrar, cuando es el mayor activo político que tiene el independentismo. Eso sin duda. Pero no es que lo diga yo.
No lo digo yo, lo dicen ustedes que son los que le votan. Porque si ustedes no le votasen, pues tampoco habría... De hecho, como dijo antes Pepe una cosa muy significativa, el único requisito para ser eurodiputado es conseguir los votos. Y el presidente Puigdemont entró al Parlamento Europeo teniendo... El número de votos era el 15, el número 15 de los eurodiputados más votados de toda la Unión Europea. Nosotros muchas veces, o siempre en los recursos, ponemos que son eurodiputados con más de 1 millón de votos de ciudadanos de la Unión que representan a una minoría nacional. ¿Por qué decimos eso? Porque le estamos pasando al Tribunal de Justicia varios mensajes. 1 millón de votos. 1 millón de votos, que no es poco en Europa. Y son los únicos representantes de una minoría nacional. Por lo tanto, si no le das la razón, también estás privando a esa minoría nacional de sus representantes legítimos, que son ellos. Y esos son réditos políticos que ellos van poniendo en marcha y que tienen que tener su contrapartida dentro de lo que es Cataluña. Y eso depende básicamente de que se entienda de si todos están en el mismo barco o cada uno en su patera. Porque al final es eso, ¿eh? O sea, con lo debido respeto, pero o se está todo el mundo en el mismo barco que ya coge el cuerpo del transatlántico, o al final cada cual en una patera y vamos a ver quién se salva. L'acte. Ara el Gonzalo firmarà els llibres allà a l'entrada. I res més, moltes gràcies per haver vingut a Tarragona, moltes gràcies per l'explicació. Hi ha gent, no marxem, teníem ganes de que ens informéssim, teníem ganes de saber. Molta sort amb tot lo que, amb tota la lluita d'Europa, moltes gràcies, molta sort amb la internacionalització i amb la feina que esteu fent, i a Tarragona sempre sereu benvinguts. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Les seves platges són daurades pel sol que porta del bon matí des de llevant. Imperial Tarragó, ets una eterna primavera fresca i florida